Hola, ¿qué tal? La ciencia médica no tiene duda en afirmar que desde el primer momento de la concepción existe una vida propia y diferente en el vientre de la madre. Mi misión profética y mi responsabilidad en busca del bien común me lleva a abordar un tema que desde el punto de vista humano y ético es trascendental, el primero de los derechos, el derecho a la vida. Frente a él se ha colado uno de los llamados nuevos derechos, el del aborto, un homicidio en palabras del Papa Francisco. La ley, que lo despenalizó en España en el año 1985, ha recibido con el tiempo distintas reformas, todas ellas malas, pero el anteproyecto de ley recientemente aprobado por el Gobierno las empeora todas. Hay quien ve en esta maniobra un intento de desviar la atención de los graves problemas económicos, sociales y políticos que nos agobian. Indudablemente quedan en evidencia los planteamientos políticos abonados a una cultura de la muerte, que después de imponer sin debate ni consenso la ley de la eutanasia, quiere hacer lo mismo con la del aborto. Por mucho que se quiera hacer creer lo contrario, ni ha habido ni hay demanda social. Ninguna persona ha solicitado la eutanasia en León hasta la fecha, por ejemplo. Ambas iniciativas responden a intereses ideológicos, políticos y económicos. La implementación de la nueva ley del aborto va a suponer más de 100 millones de euros. En una política a favor de la vida y sensible al problema de la despoblación, se emplearían en apoyo a la maternidad, pero desgraciadamente las mujeres que deseen ser madres y necesiten ayuda solo podrán contar con el humilde apoyo de ONGs como Red Madre, ignoradas por la administración pública. En política, las formas son importantes para salvaguardar la democracia, pero por desgracia, a la falta de demanda social se une también la falta de consenso en temas tan delicados y trascendentales. ¿Cómo compaginar esto con la defensa de los frágiles y la cultura del diálogo? Lo cierto es que se eluden los filtros de control, se desoye a órganos de asesoramiento ético y se pone sordina o se ridiculizan las voces contrarias como la de la Iglesia. En la nueva ley del aborto se penaliza a aquellas personas que se aprestan a apoyar a las mujeres tentadas de creer que el aborto va a solucionar sus problemas. Se suprimen los 3 días de reflexión previa y se prohíbe la entrega de información. Pero esto no es lo peor. Se las aleja también de los padres, nada más cumplir los 16 años, dando la impresión de que se quiere evitar, como sea, las vayan a convencer de lo contrario. En cambio, nada tienen previsto hacer frente a la más que probable presión que la pareja y otras personas y organizaciones interesadas puedan provocar sobre ella. En definitiva, se les niega el apoyo para la maternidad y se las deja solas en un momento de fragilidad y necesidad. Cuando el Papa Francisco define a la Iglesia como hospital de campaña, piensa también sin duda en estas mujeres. La experiencia enseña que el aborto es, para la mayoría de las que lo sufren, una tragedia. Pero han de saber que no están solas. En su auxilio acudirán instituciones de Iglesia como Proyecto Raquel y creyentes que han descubierto que llegó el momento de movilizarse por la vida. Que Dios los bendiga.